Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Pinky. Cerrar las ventanas para que no nos piquen los zancudos. Pero además, tratar de conquistar al mundo. ¿Y cómo lo haremos, Cerebro? Tengo un plan que no puede fallar. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Pinky? Eso creo, Cerebro. ¿Pero cómo vamos a hacer para que la Sinfónica de Moscú acepte tocar con el Charrito Negro y el Condoto? ¡No seas idiota, Pinky! Vamos a impulsar un programa espacial en Colombia con la excusa de averiguar si es cierto que Angelino Garzón es tan gordo que, a pesar de la gravedad cero, no flota en el espacio. ¿Y cómo conquistaremos el mundo con eso, Cerebro? No hagas tantas preguntas, Pinky, que esta sección está saliendo larga y hay que abreviar la historia. Al otro día, en el despacho de Angelino Garzón. O sea que usted me propone crear una agencia espacial colombiana que se llame Grasa. Eso ya suena bien antojadora. ¡Grasa! ¡Como la NASA, pero de Colombia! ¡Cállate, Pinky! Así es. La comida para los astronautas colombianos será rabadilla de gallina deshidratada y bofe con papa chorreada en cápsulas. El proceso para deshidratar la comida criolla será muy barato porque basta con envolverla en pescado seco. ¿Qué opina, vicepresidente? ¿Nos apoyará en el proyecto? Bueno, aunque yo lo recibí aquí pensando que eran congresistas, por lo que les vi la cola rata. Debo decirles que me convencieron y que si logramos crear la Agencia Colombiana Espacial Grasa, eso sería un pequeño repaso para el hombre, pero un gran asalto para la colombianidad. Y en caso de alguna emergencia, el comando que deberán pronunciar los astronautas será: Samaka, we have a problem. Además, como dice en este papel, tenemos la ventaja de que ninguna misión sería abortada, porque lo prohibiría la Procuraduría. Entonces, esperamos que nos gire el dinero para empezar a construir el transbordador espacial colombiano Discovery Very Very Well. No, y si tacaron burro porque mi presidente y patroncito Juan Manuel Santos Calderón puso una ley que obliga a que el contratista tenga la plata y luego se le paga. Ahí sí me da pena con las astronautas y los astronautos. Volveremos cuando tengamos el dinero, entonces. Cerebro, ¿y entonces qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Pinky. Pero además, comprar insecticida, porque esos berracos zancudos no dejan dormir.